Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 25 durante el ciclo B. La llamamos exégesis simple porque en realidad lo que hacemos es apenas un pequeño estudio del vocabulario, algunas de las palabras que aparecen en el texto del evangelio correspondiente. Estamos en el ciclo B, que es el de San Marcos, y efectivamente el evangelio de este domingo está tomado el capítulo noveno de ese evangelista. Preparemos nuestro corazón. Lo más importante, pienso yo, cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, es que podamos acoger la palabra de Dios como es, como palabra que Dios nos ha dado y que ha dado para nuestra salvación. Y en ese sentido, nadie nos enseña tanto como María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos, amigos, al texto completo para este domingo número 25. Como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español, son los versículos del 30 al 37. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esos son los 8 versículos que tenemos en este domingo número 25 del ciclo B. Acerquémonos al vocabulario, encontraremos varias palabras que ya son familiares para nosotros y otras que son seguramente más nuevas. Las más nuevas las destacamos con el subrayado amarillo, las que quizás sentimos un poco más cercanas y aparecen con alguna frecuencia están en ese tono azul turquesa. Las palabras que son propias de la geografía o los nombres propios o palabras del arameo que pasaron así a la Biblia, las tenemos destacadas con ese tono verde. Cakeithen exelthontes pare poreuonton diates galilayas kai ukethelen hina tisnoi. Cakeithen es una contracción que proviene de la conjunción I, que es en griego es kai, y de la expresión ekeithen, que indica de allí o de ese lugar. Uno puede ver también en ekeithen, puede ver que también hay como una composición, porque se encuentra como esa raíz ek que está indicando de alguna manera la procedencia. Simplemente quiere decir y de allí. Ekeithen. Exelthontes. Ese es un participio que se forma del verbo exerjomai. Exerjomai.
Este verbo erjomai, que es un verbo de movimiento, el verbo irse o ir, va acompañado a menudo de preposiciones que forman prefijos. En este caso es exe, exelzontes. Esto es salir. Entonces tenemos el verbo ir, pero si es ir es erjomai y exerjomai es salir, salir de allí. Entonces, y saliendo de allí, pareporeuonto. Esto proviene del verbo paraporeuomai. Poreuomai es caminar o recorrer. Y para es una preposición que en este caso la traducen por caminando por Galilea. La verdad es que están las dos ideas, porque está para, que está incorporada, que está unida a poreuomai, pero también tenemos la preposición diates galilaias. Diates galilaias hace alusión como de a través de Galilea. Yo creo que es una buena traducción la que encontramos. Iban caminando por Galilea. Cakeithen exelzontes para pareuonto diates galilaias. Iban caminando por Galilea, pero en ese recorrido, Cristo no está haciendo propiamente misión, porque tiene otro propósito. Ukethelen, ese es del verbo celo, que significa lo que uno quiere, lo que uno se propone. Siempre mencionamos que en el Padre Nuestro está telema, que es la voluntad de Dios, en el caso del Padre Nuestro. Kai ukethelen, y no quería, no quería, está en imperfecto, hina tis gnoi. Tis es alguien, o también puede ser quien en ciertos contextos. No quería que alguno, no quería que nadie, gnoi. Gnoi es del verbo ginosco, que es el verbo saber o conocer. Entonces, eso nos da como el contexto geográfico. Es Cristo que está con sus discípulos, está en Galilea, y a pesar de que es tierra donde lo conocen y es tierra donde ha realizado tantos milagros, pues en cierto sentido ahora tiene una misión distinta, casi diríamos una misión secreta. Esa misión es la de enseñar a sus discípulos. Es lo que encontramos en el siguiente versículo. Dice, edidasken gar tus macetas autu. Edidasken es un pretérito imperfecto. Gar introduce una explicación. Entonces, bien se traduce porque enseñaba o iba enseñando tus macetas autu. Macetas, plural de acusativo. Recordemos que macetes es el discípulo. Macetas autú está indicando los discípulos de él, sus discípulos. Kai elegen autois, y decía a ellos, joti que hojuios tu anthropu para didotai eis heiras anthropon. Este es un tema que aparece en el capítulo noveno. Atención, estamos en el capítulo noveno de San Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, o sea que estamos un poco más de la mitad del evangelio. Pero ya vemos que tanto en la lectura del evangelio del domingo pasado como en este, está ese énfasis de nuestro Señor Jesucristo, énfasis en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Heiras son las manos. Hojuios tu anthropu, el Hijo del Hombre. Anthropos es hombre, hombre en el sentido de miembro de la especie humana, ser humano. Si queremos decir varón, hombre en sentido masculino es la palabra aner. Si queremos decir mujer, se dice gune. Entonces, anthropos, pues alude en general al ser humano. Hojuios tu anthropu, el hijo del hombre. Hojuios es hijo.
Paradidotai. Paradidotai es un, viene del verbo paradidomi, que es entregar. Didomi es dar. Paradidomi es entregar. Pero entregar puede hacer alusión a entregar algo positivo, por ejemplo, entregar el evangelio, o entregar también puede tener un sentido negativo, por ejemplo, cuando se entrega a un jefe traicionándolo. Entonces, paradidomi puede hacer alusión, así en neutro, algo que se entrega, o puede indicar algo positivo como dar el evangelio, o algo negativo como entregar, como dar a aquel que es el jefe. Fue de hecho lo que le sucedió a Jesucristo. En la última cena, Cristo utiliza este verbo para decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado, uno de ustedes me va a entregar. Entonces ahí el entregar obviamente tiene el sentido de traicionar. Va a ser entregado en manos de los hombres. Eis, preposición propia de movimiento, eis heiras anthropon, en manos de los hombres. Es lo que encontramos también en la traducción en latín, filius hominis traditur in manus hominum. Será entregado en manos de los hombres. Es interesante leer el latín porque traditur, del verbo tradere, es la palabra que está detrás de tradición por una parte, pero también de traición por otra parte. Ahí aparecen como los dos sentidos principales de paradidomi. El verbo latino tradere, que traduce este paradidomi, puede significar el dar, y entonces hablamos de tradición, que en griego se dice paradosis, o puede significar una traición. Tradición y traición provienen del mismo verbo tradere. Este tradere, que es de entregar, también aparece en otros contextos. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra trade, que está indicando el comercio. El comercio finalmente pues es un intercambio, es un dar y un recibir, ¿no? Entonces Cristo anuncia que va a ser entregado, que va a ser puesto en manos de los hombres. Y luego está ese verbo terrible, apocteino. Apocteino muestra hasta dónde llegará esa acción de entrega. Apocteino se refiere a matar, se refiere a asesinar. Entonces dice, kai apoctenusin, apoctenusin, está en futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, y asesinarán y matarán a él. O en el orden normal de nuestra gramática española, y le asesinarán, le matarán. Kai apoctanteis metatreis gemeras anastesai. Bueno, ante todo, anastesai está indicando ese levantarse, ese resucitar. Es la traducción que nosotros utilizamos. Resucitar. Resucitar viene de un verbo latino. En este caso, anastesetai viene de anistemi. Aná es esa preposición que indica, según el contexto, según el uso, indica dirección hacia arriba. Entonces, la anástasis es la resurrección. Anistemi es levantarse. Anastesetai. Metatreis, metatreis gemeras, anastesetai. Entonces, en 3 días, o a los 3 días, treis gemeras, gemeras es días, metatreis gemeras, anastesetai. Pero hay una palabra que no quedó traducida aquí al español. Mira, dice, apoctenusin auton, y lo matarán. Kai apoctan, apoctanceis
este apoctanceis, que es un participio, este apoctanceis no fue traducido. Apoctanceis es un participio pasivo de aoristo. Por supuesto, viene del mismo verbo apocteino. O sea que literalmente lo que dice es, y lo matarán, y habiendo muerto, que es lo que aquí dicen, de 3 días de haber muerto, y habiendo muerto, a los 3 días resucitará. Bueno, el sentido realmente es equivalente, ¿no? El sentido es equivalente. Apoctanceis. Esto indica, por una parte, la acción activa. El verbo activo está en apoctenusin y el verbo pasivo está en apoctanceis. El verbo activo, apoctenusin, es la acción de ellos, lo matarán. Apoctanceis es el participio pasivo que indica que él morirá. Lo matarán y él morirá. Puede sonar un poco redundante para nosotros ese modo de hablar. Que ellos lo matan y que él morirá. Pero yo creo que es interesante porque nos está mostrando la culminación de la acción. No es solamente la intención o el propósito de ellos, sino el resultado en Cristo. Él estará realmente muerto. Y por otra parte, este apoctanceis nos muestra el punto de partida de toda la dinámica pascual. Es decir, desde la muerte se levantará. El sentido es ese. De la muerte se levantará por encima de las pretensiones de aquellos que quieren acabar con él. Entonces, pues este es Cristo describiendo la situación, describiendo lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que lo van a matar, que él verdaderamente morirá, pero de esa realidad de muerte, se levantará. Entonces viene nueva vida. El siguiente versículo nos muestra la reacción de los apóstoles frente a estas palabras tan solemnes, tan dolorosas, tan trágicas de Cristo. Hoy de egnoun torrema. Hoy, un artículo que en este caso cumple una función de pronombre. Hoy de, pero ellos, hoy es el que sirve de pronombre, ellos. Hoy de egnoun torrema. El verbo es agnoeo. Agnoeo. Nosotros hemos oído ginosco. De ginosco viene el sustantivo gnosis, que tiene una gama inicial, gnosis, que es conocimiento. Esta alfa que aparece aquí, esta alfa de aquí, es una partícula privativa, o sea, está indicando lo contrario de lo que se indica, de lo que se dice. Entonces, en este caso, agnoeo ¿es qué? Esa es la pregunta. Pues agnoeo es ignorar, es desconocer. La traducción aquí dice no entender. Honestamente me parece que no es la mejor traducción. Literalmente, como acabamos de explicar, agnoeo quiere decir no saber. Alguien podría decir, bueno, no saber, no entender, es más o menos lo mismo. Sí, tiene un parecido. Pero yo creo que al presentar esto como no entender, uno se tiene que preguntar qué era lo que no entendían. Como cuando se utiliza en lenguaje informal aquella recriminación, ¿no? Cuando se dice, bueno, pero ¿qué parte de esto no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes de esto? Si te digo que no, ¿qué parte de no no entiendes? Es un modo un poco jocoso a veces de hablar informalmente. Entonces aquí nosotros podemos preguntar eso. Si Cristo está diciendo, lo van a matar. Y luego dice, y estando muerto y habiendo muerto, resucitará el tercer día, ¿qué parte no entienden? Entonces me parece que el verbo entender
probablemente no es el mejor, porque no le faltaba claridad a las palabras de Cristo. Es lo que quiero destacar. El verbo es no saber. El verbo es desconocer. El verbo es ignorar. Hoide, pero ellos, egnoun torrema. Egnoun está en imperfecto, lo cual indica algo interesante. Es la diferencia entre el imperfecto y el aoristo cuando se trata del tiempo pretérito. Cuando se utiliza el imperfecto, estamos haciendo alusión a una acción prolongada, algo que sucede más de una vez. El aoristo, que muchas veces se utiliza para el pretérito perfecto nuestro, más bien indica algo que sucede una vez. Entonces aquí dice, egnoun es, no sabían, traduce aquí, no entendían. En España tal vez se diría, no se enteraban. Y viene el complemento directo. ¿Qué era aquello que no sabían? To rema. Rema es la palabra, pero la palabra en el sentido público, porque tenemos también logos en griego. Pero la diferencia con logos es que logos es mucho más amplio. Puede existir la palabra dentro de mí, ese es un logos. El estudio que yo hago, ese es un logos. La razón que yo doy de algo, ese es un logos. En cambio, rema se refiere a la palabra pronunciada, a la palabra pública, a la palabra que tiene una intención de comunicar. Entonces, ellos desconocían esa palabra. Tal vez podríamos decir, desconocían ese lenguaje. No reconocían ese lenguaje. Ellos no conocían o no reconocían ese lenguaje. Posiblemente esa sería una mejor traducción. Porque repito, mi objeción con respecto a no entendían, mi objeción está en que cuando se dice no entender, es como que fuera muy complicado o fuera ambiguo o fuera insuficiente lo que estaba diciendo Cristo. Y lo que Cristo dijo no era ni insuficiente ni ambiguo, era muy claro. El problema no era ese, el problema era que ellos no reconocían ese lenguaje. O también se podría decir, no recibían ese lenguaje. No querían ese lenguaje. Rechazaban ese lenguaje. Yo me atrevería a decir esta última palabra. Ellos rechazaban ese lenguaje. Repito, el verbo es agnoeo. Es como cuando llega una palabra, pero no entra en mí. No entra en mí. ¿Eso cómo se llama? Pues tal vez uno llamaría ignorar, desconocer, tal vez no comprender. Esa sería otra posibilidad, pero ellos no comprendían lo que les decían. En todo caso, lo que estoy tratando de destacar, quizás no logro ser completamente claro, lo que estoy tratando de destacar es que la limitación estaba de parte de ellos, no de parte de Cristo. Y eso es lo que aparece en el verbo agnoeo. Fíjate cómo continúa este versículo 32 y nos ilustra. Dice, kai efobunto. Claramente tenemos ahí nuestra raíz, la raíz propia de la fobia, el tener miedo. El verbo es fobeomai, que es tener miedo. Efobunto es ellos tenían miedo auton eperotesai. ¿Y qué es entonces lo que tenían miedo? ¿De qué tenían miedo? Pues ese eperotesai es el verbo preguntar.
Tenían miedo de preguntarle. Eperotesai auton. Entonces, ellos rechazaban ese lenguaje. Ellos no querían tener que ver con ese lenguaje. Ellos estaban ciegos ante ese lenguaje. Ellos no comprendían ese lenguaje. Yo creo que ya la idea ahí queda clara con todo lo que estamos diciendo. Pero hay una acción de ellos, hay una decisión de ellos, hay un acto de ellos. No preguntar, no queremos preguntar. Un refrán antiguo dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, de alguna manera, lo que estamos diciendo es eso. En este caso, pues definitivamente no quieren entender. Por eso, una de las traducciones, ¿cómo nos cuesta trabajo este verbo agnoeo en este contexto? Una de las traducciones sería, pero ellos no querían entender lo que les decía. No querían entender su lenguaje, no querían entender sus palabras. Y temían preguntarle. Porque si yo no entiendo, pero pregunto, pues tal vez es que la comunicación fue deficiente. Si yo no entiendo y no pregunto, es que no quiero entender. Por eso se justificaría en este caso tal vez decir ellos no querían entender. ¿Y por qué no querían entender? Porque su mente, porque su corazón iban en una dirección diferente. Lo que ellos querían no estaba en línea con lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo les estaba hablando de sufrimiento, les estaba hablando de muerte, les estaba hablando de traición, ya aparece sugerido con el verbo paradidomi. Cristo les está hablando de eso y ellos no quieren eso. O sea, la razón por la que no quieren entender es porque no quieren lo que Cristo les está dando a entender. No quieren entender, repito, porque no quieren lo que Cristo les está dando a entender. Y podemos ver qué era lo que los retenía, qué era lo que les impedía entender. Kai elthon y llegando. Kai elthon eis Cafarnaum. Cafarnaum, pues es por supuesto la ciudad de Cafarnaum. Kai elthon eis Cafarnaum. Y llegaron a Cafarnaum. Elthon, otra vez del verbo erjomai. Cayenteuquía genómenos. Oiquía, oikos, es casa. Enteoiquía, en casa. Genómenos del verbo ginomai, que indica pues un cambio. Entonces, enteoiquía genómenos, y habiendo llegado a casa, eperotautus. El verbo es eperotao. Eperotao es preguntar. Eperota, pues está indicando que Cristo les pregunta. ¿Y qué es lo que les pregunta? Les preguntaba, eperota autus a ellos. Ti, que entejodó en el camino. Jodos es camino. Ti entejodó. Dielogitzeste. Difícil para mí pronunciar esa palabra, pero es muy importante y muy bonita. Dialogitzomai. Uno puede ver la preposición dia. Uno puede ver el origen de logos, que es pensamiento, que es palabra. Dialogitzomai, literalmente lo que significa es como penetrar con la palabra, investigar, examinar. Y es un verbo muy bonito porque puede referirse a una sola persona o puede referirse a varias personas. En este caso, claramente es a varias personas, porque la pregunta está hecha en segunda persona del plural. Dialogitzeste. Diente jodó dialogitzeste. Que en el camino
Dialoguéis, este es investigabais, preguntabais. Bueno, preguntar no, es como reflexionar sobre algo. Dialoguéis, omai, puede utilizarse para la persona, para una sola persona. Dialoguéis, omai, la persona que está reflexionando, que está pensando. Pero también yo puedo pensar con otros. Cuando yo pienso con otros, pues ahí es donde aparece el discutir, el conversar. Dialoguéis este. ¿Qué era lo que discutíais por el camino? Y es aquí donde va a aparecer la razón por la que ellos no querían entender. Acuérdate de nuestro verbo agnoeo. Ellos no querían entender. Y no querían entender porque ellos, pues estaban, ellos tenían su corazón en otra parte. Ellos estaban buscando otra parte, otro camino. El desenlace para ellos era muy distinto, muy, muy distinto de lo que Cristo les menciona. Cristo menciona muerte, traición, dolor, y ellos están pensando, pues, en grandezas, ¿no? Ellos están pensando en cosas grandes. De hecho, están pensando en quién es el más grande. Es lo que aparece en el siguiente versículo. Hoy de Esiopon. Pero ellos, Esiopon, callaron. Prosalelusgar, dielectesan, entejodó, tis meitzon. Pero ellos callaron. Y viene la explicación que se introduce con esta conjunción gar. Pues prosalelus dielectesan, porque habían discutido entre ellos, habían conversado entre ellos, habían tratado de discernir entre ellos durante el camino o por el camino, tis meitzon. Meitzon viene de megas, megale, mega, es el superlativo. Megas es grande. Por ejemplo, una megalomanía. Un megabyte. Es un byte grandísimo. Término que se utiliza en informática. Prosalelus dielectesan entejodó tis meitzon. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el mayor? ¿O quién era el más importante? Esta es la razón por la que ellos no recibían, por la que ellos estaban blindados frente a las palabras de Cristo. Porque estaban pensando en lo grande, en cómo sobresalir. Y Cristo está hablando de humillación y de bajar. Luego tenemos el verbo kathizo en el siguiente versículo. Kaikathizas. Efones en tus dódeca, kailege y autois. Foneo, que es llamar. Kaikathizas. Kathizo es sentarse o también hacer que otra persona se siente. Kathizo. Entonces, habiéndose sentado, este verbo kathizo lo hemos encontrado otras veces en los evangelios. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, como se describe en San Juan capítulo 6, también se habla de Cristo que se sienta. El sentarse, el tomar asiento, no es simplemente una postura física. Uno puede preguntarse, por ejemplo, en este pasaje, ¿por qué es importante que Él se siente? ¿Por qué ese sentarse es importante? Para lo que sigue parece que no.
Dice, habiéndose sentado, Efonesen tus dodeca, llamó a los doce, Kailege y Autois y les dijo, Eitis telei protos einai estai panton eschatos. Si alguno quiere primero ser, o el primero ser, protos es el primero, einai, el verbo eimi es ser, si alguno quiere ser el primero, estai panton eschatos. Sea el último, eschatos es lo último. De ahí viene esta palabra que se utiliza en teología, la escatología. Es el estudio teológico de lo que sucederá en los últimos tiempos. Eitis celei protos, si alguno quiere ser el primero, estai panton eschatos. Panton significa pues de todos, de paz, paz a pan. Kai panton diáconos, el último de todos y el servidor de todos. Diáconos significa el servidor. Pero volvamos a cathisas. Cathisas es habiéndose sentado. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el sentarse? El declarar algo sentado, estando sentado, o el sentarse para declarar algo, es la postura propia de los jueces y de los reyes. Por eso nosotros tenemos esta palabra, la palabra sede. Por ejemplo, la sede episcopal, la sede del obispo. Sede, la palabra sede, por ejemplo, la santa sede. La sede es el lugar donde se sienta la persona. Tiene el verbo latino sedere. Entonces, lo que está indicando es una postura de autoridad. No es simplemente una postura corporal, no es un dato sobre cómo estaba Cristo, corporalmente hablando. Es la postura de quien enseña, de quien decide, de quien discierne con autoridad. Caicatizas, efones en tus dódeca, y habiéndose sentado, entonces hay una postura de autoridad. Lo mismo encontramos en otros pasajes donde está este mismo verbo catizo. Y habiéndose sentado con autoridad, está asumiendo autoridad porque les está dando un mandato que es muy importante, muy importante. ¿Ese mandato cuál es? El mandato es, si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Destaquemos un pequeño dato. No dice simplemente en este pasaje, el que quiera ser el primero, que sea el último. Porque alguien podría pensar, ser el último, algo así como, no cuenten conmigo. Ser el último podría ser hundirme en la mediocridad. Ser el último podría significar apartarme de la responsabilidad. No. De lo que se trata es de ser el último para servir. Para servir. De eso es de lo que se trata. El servidor de todos. Panton diáconos. Cailabón, paidion, y tomando, este es el verbo lambano, claro, y tomando, paidion, es un diminutivo, pais, paidos, es el niño, es un niño, de ahí viene la pedagogía, paidos, paidos, que paidos hago, lo que está indicando que es ese obrar, es lo que se obra en el niño, esa es la pedagogía. Entonces, tomando un niño, este se nautó en mesoautón. ¿Y qué está indicando ese este sen? Pues que lo puso
en medio de ellos, en mesoutón, en medio de ellos, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, le puso en medio de ellos, kai evangelizámenos, enancalizámenos, perdón, enancalizálemos, calizámenos, del verbo enancalizomai. Enancalizomai, que significa abrazar. En su origen, enancalizomai, lo que está indicando es poner en los brazos recogidos. Poner en los brazos recogidos. Es abrazar. Abraza al niño como identificándose con él o como identificándolo consigo mismo. Abraza al niño. Es un gesto de cercanía. Tiene su ternura, pero sobre todo es un gesto que muestra la manera de recibir, la manera de acoger. Tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos, lo recibió en sus brazos recogidos. Enancalizámenos autó, habiéndolo abrazado, eipen autois, dijo a ellos, hos, quien quiera, aquel, hos an enton toyuton, paidion dexetai, epiton onomatimu, eme dexetai, dejetai. No confundir la letra xi con la letra ji. A ver, vamos por partes. Toyutos, toyaute, toyuto, significa uno como él, o uno como ella, o uno como ello, según el género respectivo. Hosan enton toyuton paidion dexetai epito onomatimu eme dejetai. El verbo es dejomai. El verbo es dejomai. Dejomai se parece a lambano. Lambano es tomar, es recibir. Dejetai o dejomai, perdón, en este caso en su enunciado de diccionario primera persona indicativo, dejomai está indicando recibir, pero es el recibir como acoger. Entonces hay como esa intersección entre dejomai y lambano. Dejomai es recibir como en el sentido de acoger. Lambano es recibir como en el sentido de tomar. En el versículo anterior aparecía lambano con el niño, ¿no? Dice aquí labon. Kai labon paidion este senautó en mesoutón. Labon de lambano. Aquí aparece dejomai. Entonces, ambos verbos tienen como una intersección en el sentido de recibir, pero dejomai significa recibir en el sentido de acoger. Podríamos decir que lambano es más físico. Por ejemplo, toma al niño, lo abraza. Ese es lambano, es más físico. Dejomai es recibir en el sentido de acoger, como abrir espacio interiormente para esa persona. El que acoge, paidion toyuton, el que acoge a un niño como este. Me gustaría más la traducción acoger. Creo que recibir es demasiado físico aquí. Veamos qué nos dice el latín. El latín pone una pequeña diferencia, ¿no?, entre el versículo 36 y el 37. En el 36 dice, et accipiens puerum. Accipiens, accipio, se utiliza para traducir al latín el lambano.
Y luego en el 37 dice, quisquis unum ex huius modi pueris receperit. El que reciba, entonces fíjate que aparece el verbo recipio, recipere. Antes estaba accipio y aquí está recipio. Hay una pequeña diferencia, sí, en latín. El latín respeta más la diferencia. Recibir, no sé, a mí por lo menos recibir me suena demasiado físico. Por ejemplo, recibir a un visitante. Recibir es más como en el sentido de acoger, ¿no? El que reciba a un niño como este, en mi nombre, epito onomatimu, en mi nombre. No es simplemente el acoger al niño porque me parece simpático, porque me parece tierno, porque me parece necesitado. La clave está en recibir al niño en mi nombre. Eme dejetai, me recibe a mí. Dejetai eme, recibe a mí. Me acoge a mí. En inglés, este dejomai lo traducen a veces por welcome. Welcome como verbo, dar la bienvenida. Eme dejetai. Kai josan eme dejetai. Y el que me recibe a mí, uke me dejetai. No me recibe a mí. Alá tona posteilantame. No me recibe a mí, sino ton aposteilantame. Del verbo apostello. Y el verbo apostello, que de donde viene la palabra apóstol, el verbo apostello es enviar. No me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Quiero terminar destacando un par de cosas sobre esta manera de enseñar de Cristo. Él tomó a un niño y lo abrazó. Cristo quiere ser recibido así, como con un abrazo. Que la acogida de Cristo en nuestra vida sea tan cercano, sea tan cercana, sea tan profunda como cuando abrazamos a alguien. Y él hizo esa comparación también para decirnos que él es el niñito de Dios. Él dice, el que recibe a un niño me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Cristo se está comparando con ese niñito. Y nos está diciendo que él, que el mismo Cristo, es el niñito de Dios. Es, por lo menos para mí, es tan bello pensar que este hombre valiente, fuerte, que enseña a sus discípulos, que enseña a las naciones, quiere que lo recibamos como el niño, pero de hecho es el diminutivo, porque paidion es el diminutivo. Es el niñito, es el chiquito de Dios, el pequeñito de Dios. Nunca dejó de ser el pequeñito de Dios. Así lo recibimos en el pesebre, así lo recibimos en Belén, y así fue siempre él para Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.